Bien pueda entre. Vamos a recordar viejos tiempos con estas fotos. En esta foto está mi mamá y mis tres hermanas y yo, que ese día era Día de las Madres. Y yo siempre iba donde mi mamá, pues no dejaba de ir donde ella. De esta foto me acuerdo de mis dos hermanos cuando hicieron la primera comunión. De esta foto, cuando la hermana menor cumplió 50 años. Tengo 8 hijos. En los 8 hijos hay un hijo que es futbolista. Era futbolista ya porque ya no está jugando. De esta foto tengo mucho recuerdo de Neider cuando hizo la primera comunión. En esta foto está él muy niño cuando él jugaba en el Marroquín. Ahí fue donde él empezó. De esta foto, cuando sacó el carnet de Nacional, que me dijo que no, que esa foto había quedado muy feo. Pero bueno, yo así lo quiero y lo adoro. Stephanie, tráigame los recortes que tengo allá de las fotos de Neider. Aquí lo tengo, cuando él tenía 8 años, que estaba niño jugando con Medellín. Vea lo pequeño que era Neider. Aquí tengo a Neider cuando dio un gol. Aquí Neider está muy contento porque Nacional quedó campeón. No, eso era una alegría muy grande cuando Neider ganaba, cuando Nacional ganaba. Para mí, donde Neider ha jugado y ganan, mejor dicho, la alegría mía es mucha. De esta foto, cuando estaba jugando cartas con una hija mía, cuando él estaba en México. Cuando me mandaba estas fotos, no, para mí era muy triste. Un diciembre que él ya le tocó en México, no, yo lloraba. Aquí está Neider cuando en el Medellín con Sarmiento. En esta de Envigado, Neider está jugando, que también le fue bien en Envigado, gracias a Dios, que le ha ido bien en todos los equipos. Pues las hijas que dicen, mamá, no guardes tanto papel. Pero sin embargo, el recuerdo son muy lindos. Ay, sí, yo sí. Vivo muy orgullosa de la familia que tengo. Ustedes no me pueden ir sin ver la foto de mi mamá y de mi papá. Los tengo aquí en foto al lado de mi cama. Me acuerdo mucho de ellos.